Buenas chicos, aquí estamos listos para hacer un vídeo raro y raro. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es domingo y voy a haceros un unboxing. En este caso de Sospechosos Inusuales. Un juego que me han enviado para que, bueno, pueda jugarlo con vosotros en los directos. Así que que sepáis que, bueno, ahora tenemos el directo, o sea, el directo. Ahora tenemos el unboxing. Voy a mirarme las reglas. Es un juego de 3 a 16 jugadores. Tengo ya grupo con el que jugarlo. Pero, o sea, porque básicamente lo tengo formado. Sabía que me iba a llegar y lo, lo comenté. Eh, pero eh, sí. Si y veo que se puede jugar con realmente 16 personas de forma efectiva este juego pues os haré un vídeo por si se quiere apuntar más gente de cualquier manera si no llegáis a tiempo para este vídeo porque para una partida esta tarde a las 5 eh, hora española pues si no llegáis a tiempo a ese vídeo pues siempre podéis dejar abajo en los comentarios de este vídeo oye quiero jugarlo y así hacer eh, bueno programar otra sesión para otro día de, de partida a este juego vale así que vamos a la cámara cenital y vemos qué es lo que, te, que contiene Y aquí tenemos el jueguecillo que, bueno, ya... Digamos que ha pasado su cuarentena, porque llevo unos cuantos días ahí, eh, pensaba haberlo abierto antes, pero al final me he ido retrasando, pues ya sabéis, o sea, si el juego está, eh, bueno, me lo han enviado básicamente para jugarlo con gente, en el momento en el que el confinamiento, el confitamiento, como dice mucha gente, ha empezado a fallar, por así decirlo, y la gente ha empezado a tener que ir a currar y, y bueno, a, a tener visitas por casa, pues lo, las partidas en directo se me han enlentecido un poquito, pero bueno, vamos allá. Aquí tenemos una cajita bastante fina debo decir y el contenido vale o sea no os esperéis tampoco un inmenso contenido tenemos el, el libreto de reglas que ya os digo que es una cosa bastante fácil por lo menos si se parece a lo que yo creo que se debe de parecer es una cosa bastante sencillita básicamente tenemos una serie de vamos esto tiene abre fácil no tiene pinta pero tiene agujeritos por donde puedo meter la navaja Uf, cuidado cuidado con la navaja y estos serán cartas donde haya sospechosos literales. Efectivamente, ¿vale? Con esto lo que haremos será crear un cuadrante. Y entonces, bueno, vamos a crear, por ejemplo, un cuadrante para que lo entendáis. De tal manera, no os preocupéis que os haré el tutorial próximamente, ¿vale? Vamos a tener estas dos cartas de OK o Contrario. Tenemos un mazo. Porque vienen cartas separadas. Hmm. Ah, vale, ya, ya entiendo. O sea, tenemos que hacer una cuadrícula como esta, ¿vale? De 3 por 4. En cada partida saldrán de, de, de sospechosos. Y en cada partida pues saldrán en distinto orden y saldrán sospechosos distintos. O sea, tenemos todos estos sospechosos para, para que salgan, ¿vale? Entonces las partidas pueden ser muy, muy distintas. Eh, entonces preparamos esto y el objetivo que tienen que encontrar los jugadores es esto. De manera que hay un máster que es el que tiene esto y sabe que esa es la respuesta correcta a, digamos, el sospechoso que tienen que encontrar. Mm. Es un sistema bastante sencillo. Y como siempre os digo, las cosas funcionales y sencillas son las mejores. Y tenemos un mazo de preguntas que son bastante. Ostras, son chiquitinas, ¿eh? eh que vamos a girarla. Ah, empezamos por la, que... la pregunta. Estas son para hacerse rollo casero. ¿Cuántas preguntas de rollo casero hay? Me vais a permitir un momento que lo compruebe. No debería haber muchas, ¿no? Ostras, pues sí que hay. Pues se pueden hacer unas cuantas caseras y de hecho puede ser que en la partida coja y le meta a los jugadores que me digan una pregunta que quieran que salga en esa partida. Ostras, puede ser muy divertido. O sea, o hacer un directo, o sea, en cada directo sacar una, una pregunta. Me gusta, me gusta la idea. Puede ser muy divertido, ¿vale? La cuestión es que, perdonadme que me están empujando los juegos por la espalda. Parece una locura, pero sí, me están empujando los juegos por la espalda. Pues giramos la pregunta en cada ronda y mmm, en este caso nos dice, ¿canta bien? Entonces el jugador que sabe quién de todos es, pues pensará si esa persona canta bien o no, bajo su punto de vista. Entonces, si no canta bien, la pregunta la puede poner aquí para que todos los jugadores sepan que no canta bien. Entonces los jugadores tendrán que descartar a los que crean que sí cantan bien, porque lógicamente si no canta bien, quiere decir que una persona que cante bien no es el sospechoso que estamos buscando. Así hasta que quede solamente uno. Y tenemos un blog de, de notas donde yo os aconsejo, o sea, normalmente cada vez que veo cosas así, la gente suele escanear. Os aconsejo, arrancáis una hoja, plastificáis y ya la tenéis forever, ¿vale? Eh, a lo que iba. En cada ronda, pues vamos a tener una serie de sospechosos eliminados. Y pongamos que hemos eliminado a 9, no sé cuántos hay realmente, pero pongamos que hemos eliminado a 9, pues tiempo empleado, pues 1 por 9, y esto nos va a ir dando un sumatorio. Entonces, al final tendremos un tiempo. No sé si en el reglamento hay un tiempo que te diga ganador o perdedor, pero sí. Si generáis una tabla con los tiempos pues siempre podéis picaros con vosotros mismos o con otros grupos que hayan, que hayan jugado con esa misma copia del juego y esto es el juego es básicamente eso que estáis pensando que jugasteis de pequeño pero bajo mi punto de vista más divertido más actualizado pues como siempre os digo nos vemos dentro de unas horas así que buen camino <music>